Hola, Pedro Olivers, bienvenidos a Periodismo Deluxe. Hoy hablaremos de Messi. O sea, lamentable. Quería fallar el penalti para que echaran a Luis Enrique. Y como es tan malo, lo marcó sin querer. Por eso no lo celebró. Si lo hubiese fallado, seguro que lo habría celebrado. ¿Eh? ¿A qué sí, Kim? ¿Eh? Venga, titular, hola. Hola, Josep. Mi titular es campo atrás clarísimo. Fútbol. Ah, hostia. Mi titular es el Barça empata. Bueno, ¿cómo que el Barça empata? Pero si ganó al final, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno, es que estábamos jugando tan mal que cambié de canal y me puse a ver el 30 minutos. En fin, duro. Titular, hola, ¿cómo estás? Mi titular es el Camp Nou apoya a muerte. ¡A muerte a Luis Enrique! ¿Pero qué dices? ¿Que cómo va a apoyar a muerte a Luis Enrique? ¡Pero si lo pitaron! ¡No te confundas! ¡No te confundas! King, esos pitos muestran el descontento de la afición con que Luis Enrique acabe contrato esta temporada. Lo que quieren es que renueve hasta 2030. Eso tiene sentido. Claro que sí. Así sí. Y los pitas André Gómez igual. Claro, le pitaron la sustitución porque querían que siguiera jugando. Bueno, y cuando queráis, hablamos del PSG. 4-0 y al carrer. 4-0 y al carrer. Al carrer. 4-0 y al carrer. Al carré, al carré, al carré. ¿Dónde? Al carré. Hola, Lama, una mí, al carré, PSG, París y su. Al carré. Josep, ¿dónde? Al carré. Duro se ha colgado. ¿Qué teníamos que hacer? Creo que hay que darle al control, al suprimir y luego a finalizar tarea. Sí, no, ya le pasó esto con lo de no engañéis a mi padre. Sí, sí. Bueno, en fin, el percusionista, por favor, ¿podrías dejar de darle los tambores? Porque me está poniendo un poco nervioso, ¿eh? Vale. No pasa nada, pero es que es muy molesto, que molesta, ¿vale? No, no, sí pasa. ¡Te has perdido! ¡Al carrer! Bueno, mientras Duro se recupera, conectamos con la puerta 55. Vamos a ver cómo está el estado de ánimo de los aficionados. Venga, picha. ¡Al carrer! ¡Al carrer! ¡4-0! ¡Y al carrer! Corta, corta. No, corta eso. No, un momento. Oye, Duro, tienes que salir hasta en los reportajes, hombre. Así no, tú. Perdóname, Josep, no. No volverá a suceder. Así me gusta. Vale. Tenemos exclusiva. Terminamos con una exclusiva. Atención. Sí, nos comunica Susana Guas que Luis Enrique, al acabar el partido contra el Leganés, se fue a buscar a Jordi Grau y tuvo que ser frenado por 3 hombres. 7 policías antidisturbios, 9 jugadores de un equipo de rugby y 5 tanques. ¡Qué flipante, Duro! Es lamentable el macarrismo de Luis Enrique. Ya solo le falta decir eso no me lo dices en la calle, en el carré. ¡Al carré! 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 No se ha vuelto a colgar. Voy a llamar al servicio técnico, tú. Sí, mejor que nada. ¿Verdad? Y si no lo arreglan, que nos traigan uno nuevo ya, ¿eh? En fin, hasta la semana que viene. Chao, venga. ¿Dónde vais? ¡No os iréis al carré! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡Vosotros! ¡Y al carré! ¡Al carré! ¡Al carré!